ha venido nuevamente al programa y es un gran honor recibirlo, el doctor José Rafael Marquina. Él es un médico venezolano, vive y ejerce aquí en Estados Unidos y tiene un gran valor al decir las cosas como son respecto de la salud de Hugo Chávez. Doctor Marquina, entonces, para tenerlo más o menos claro, Chávez tiene un cáncer terminal, incurable, que ha avanzado y que ha afectado su pulmón y las vías respiratorias. Pero digamos, a ratos sí está consciente y lúcido. No es que está permanentemente inconsciente. Sí. Después que le terminan la ventilación mecánica y le sacan la traqueostomía, sí, él no tiene ningún tipo de limitación, porque de hecho el mismo rhabdomiosarcoma no afecta, no tiene metástasis a niveles cerebrales. O sea, y si tiene, son de muy lento crecimiento. El problema fundamentalmente es problema respiratorio. Él está lúcido, él habla, él podrá hablar con mucha dificultad. Sacándose la mascarilla de oxígeno. Claro, y por esa razón es que no llama, porque sí, tiene bastantes dificultades hablando. Sí. Pero sí puede hablar. Una cosa que me llamó... ¿Puede firmar? Eso me llamó la atención, eso te lo quería comentar. Me llamó mucho la atención que la firma... Yo tengo muchos pacientes en el hospital, duran 15 días, 20 días en el hospital, inclusive pacientes jóvenes. Y a la hora de firmar, la firma les cuesta bastante trabajo, porque es una firma con irregularidades. Claro, la firma de Chávez es perfecta. El trazo era muy enfático, ¿no? Exacto, una firma perfecta de un paciente que tiene 56 días hoy en la unidad de cuidados intensivos y en el hospital débil, con un cáncer que lo está debilitando bastante. Mira, increíble. Eso es increíble. Ese le montaron esa firma. Pero entonces, digamos, 56 días después de la operación, Chávez no está mejor. ¿Es correcto decir que Chávez está peor que hace 56 días? Muchísimo, porque el cáncer le continúa creciendo. Y mañana va a estar peor. Exacto. Y pasado mañana va a estar peor. Esa es la lógica. Y esa es la realidad. El cáncer ya le falló el tratamiento. Eso es un cáncer, son células que no tienen ningún tipo de control, que se multiplican sin ningún tipo de control. Sí. Ese fundamentalmente es el cáncer. Él está pasando dolor, padecimientos, ¿él está sufriendo o le suministran drogas que le permiten no sentir el avance del cáncer en su organismo? Sí, la medicina moderna, especialmente con los narcóticos, es muy efectiva controlando el dolor. Sí. Pero esto es un cáncer sumamente doloroso. Inclusive yo he hablado con varios oncólogos que tienen mucha experiencia manejando este tipo de pacientes con rhabdomiosarcoma y dicen que es uno de los cánceres más dolorosos, porque fundamentalmente afecta el músculo y afecta el hueso, que son partes del cuerpo que tienen muchísimas terminaciones nerviosas, tienen una cantidad de nervios que pues generan bastante dolor, y ese es el gran problema. O sea que él está pasando mucho dolor a pesar de los narcóticos. Sí. Y los narcóticos, por supuesto, tienen los efectos colaterales, la sedación, tienen varios efectos colaterales y, por supuesto, desarrolla también tolerancia. Cada vez va a necesitar más y más narcóticos. Es un cáncer sumamente doloroso, un cáncer muy fuerte. ¿El dolor se enfoca en el vientre? ¿O el cuerpo entero? El dolor a nivel del músculo y a nivel del hueso, como no hay receptores de presión, se irradia. Muchas veces a la persona le empieza a doler la espalda y le empieza a doler una parte de la cavidad torácica, de las costillas. Es diferente al dolor en la piel, porque hay receptores de presión y se localiza. Pero el dolor a nivel abdominal es impredecible, porque se irradia, viaja a través de las terminaciones nerviosas y se irradia a diferentes puntos del cuerpo. Parece entonces una alta probabilidad, la que usted ha mencionado, que Chávez va a morir de fallas respiratorias. Sí, eso va a ser, lamentablemente, ese va a ser el final de la enfermedad. Como dije anteriormente, el pulmón es un órgano que tiene mucha capacidad de intercambio de gases. Él ha comenzado a mostrar los síntomas de la enfermedad de aproximadamente 2 meses. ¿Qué porcentaje de su pulmón está ya, digamos, corrompido, viciado por la enfermedad? Sí, la metástasis es fundamentalmente... Bueno, es difícil hablar de un porcentaje, exactamente, porque el intercambio de gases en el pulmón es diferente. La mayoría del intercambio de gases ocurre en las partes superiores del pulmón y menos en las partes inferiores. Pero ya cuando hay metástasis, la metástasis indica que se está esparciendo a nivel de todo el cuerpo. El problema es que la acumulación del fluido pleural ocasiona que ese pulmón deje de funcionarle. Cuando le drenan el líquido pleural, vuelve otra vez a funcionar el pulmón, vuelve otra vez a ganar el intercambio de gases de las pocas partes donde no tiene las metástasis. Y, por supuesto, vuelve otra vez a acumularse el líquido y vuelve otra vez en un ciclo vicioso. ¿Con qué frecuencia vicioso tiene que hacerse ese drenaje? Eso generalmente son todas las semanas. Que tiene que hacerse ese drenaje. Si no se hace el drenaje, se muere. El cuerpo humano generalmente produce alrededor de 80 a 100 centímetros cúbicos de líquido pleural. Eso se drena naturalmente. En cualquier persona se produce en la pleura parietal y se drena en la pleura visceral.
Eso es normal. En el caso de una persona con cáncer, el cáncer le obstruye el drenaje de ese líquido. Entonces lo produce, pero no lo drena. Entonces tienen que drenárselo. ¿Cómo lo alimentan? No, la alimentación tiene que ser, generalmente en pacientes con cáncer, la alimentación tiene que ser muy balanceada, porque si le dan demasiadas proteínas, le alimentan el tumor. Entonces, generalmente se calcula entre 2.200 a 2.500 calorías al día para que la persona no tenga demasiadas calorías. ¿Pero y no alimente puede mucho comer? El tumor. ¿Puede comer? Sí. Si no tienen metástasis a nivel de la laringe, de la... ¿Puede deglutir, tragar, ingerir? Sí, él no va a perder la capacidad de... Mira, es que, saliéndome un poco del tema, la falta de información del gobierno los ha perjudicado a ellos. Y es lo que ha creado todas estas especulaciones. A mí me han dicho inclusive que Chávez estaba recibiendo un tubo, por ejemplo. Eso no es. Él va a comer, él va a estar una persona normal y muy probablemente regrese a Venezuela muy débil. Yo creo que la razón por la que no lo ha mostrado en cámara y la razón por la que no ha hablado es por la apariencia física. Es porque está muy demacrado. La apariencia física, sí. ¿Tú crees que va a regresar a Venezuela? Digamos, ¿es posible que él regrese caminando o sería en silla de ruedas o en una camilla? Va a tener que usar ayuda para caminar. ¿No crees que a estas alturas, tan cerca de la muerte, pueda caminar por sus propios medios? No, fíjate, Chávez, cuando le diagnosticaron el cáncer, los primeros síntomas que tenía era dificultades caminando. Sí. Y después, con el tiempo, eso por supuesto se va a continuar. O sea, si vuelve a Venezuela o si aparece públicamente en La Habana, ¿tú crees que sería en una silla de ruedas? Sí, o tal vez necesite una andadera para poder caminar. Sí. En la campaña fueron bastante exitosos logrando que caminara, porque le dieron un analgésico que se llama el fentanilo, que es 50 veces más potente que la morfina. Y también le daban, sí, es un analgésico sumamente potente, inclusive se da en un parche. La mayoría de las veces se pone un parche, que es una cantidad mínima de analgésico para calmar el dolor. Pero si es tan potente, ha de tener unos efectos secundarios masivos. Claro, sedación, y eso le contrarrestaron los efectos de la sedación con las dosis altísimas de esteroides, que lo hicieron que ganara peso y lo hicieron perdiera el peso durante la campaña. ¿Cómo duerme Chávez? ¿Cómo duermen a un paciente como Chávez? ¿Le tienen que suministrar sedantes? Sí, desde un principio Chávez siempre había tenido problemas durmiendo, a veces que se acuesta muy tarde, se para bastante tarde también. Sí. Y sí, le tienen que dar analgésicos para el dolor. Es una enfermedad horrible. Y además de la ansiedad, mira, es que a mí, con todas las situaciones, es una situación difícil la que está viviendo Chávez. El caso, por ejemplo, de una persona saber que le quedan los días, porque mira, lo que estamos diciendo ahora lo está viendo, va a ver Chávez, estoy seguro. ¿No? Esos partidarios. Seguro. Una persona que sabe, y él sabe que lo que yo he dicho es cierto. Se ha cumplido. A él nunca, ni él ni ninguno de sus voceros me han dicho que sí, me han desmentido. No. Además, todo lo que tú has dicho se ha verificado en los hechos. Sí. Incluso cuando ellos estaban muy optimistas y decían que se había curado. Sí. Él necesita tratamiento, por supuesto, para esta ansiedad. Va a tener dificultades durmiendo, por supuesto. Probablemente le estén dando algunos calmantes para dormir. Sí. Pero entonces, digamos, un buen médico es el que te dice la verdad. Y un buen médico tendría que decirle a Chávez: señor, lamento decirle que le quedan 2 meses de vida. Claro, exacto. Hablarle de la calidad, de la calidad de vida, más que de la cantidad de vida. Sí. A este punto de la enfermedad, ya la cantidad de vida no le van a poder hacer ningún tipo de intervención para prolongarle la enfermedad. Ya no sé, digamos, en el mejor de los casos llega abril, ¿no? Eso se lo pudieron haber hecho hace 2 años, en el 2011. Si hubiera ido a Brasil y no a Cuba, por ejemplo. Exacto. Pero ahora ya los dados están... Claro, ya echados. El cáncer ha avanzado. El cáncer, ya a este punto de la enfermedad, la única, el rabdomiosarcoma, la única posibilidad que tiene de ser tratado exitosamente es cuando la cirugía es hecha a tiempo. En el caso de Chávez, ya el cáncer tenía 5 centímetros, de acuerdo a la versión de él, y ya estaba accesado. Exacto, y fue mal hecho. Sí. Última pregunta. ¿Cuándo crees, porque yo veo que tú en tus pronósticos das en el clavo, ¿cuándo crees que van a hacer una aparición pública de Chávez o que lo van a llevar en una avión-ambulancia a Venezuela? Bueno, yo creo que esperarán unas 3 o 4 semanas más. 3 o 4 semanas. Ya cuando entiendan que ya la situación no tiene... De hecho, yo pensaba que iba a regresar el 4 de febrero. Pero ahora crees que sería más en marzo. Sí, yo pensaba que iba a regresar el 4 de febrero muy débil, aceptando la enfermedad, pero me imagino que van a tratar de darle algún tipo de tratamientos esotéricos, algunas cosas en Cuba,
Para que aguante el viaje. Para que aguanten y la presión también de los médicos. Fíjate, Fidel Castro en estos días dijo, tenemos que curar a Chávez. Y entonces la presión de los médicos, que pobres médicos, a mí me da lástima poner esos pobres médicos que los tienen encerrados en el CIMEC, no tienen contacto con nadie en el exterior. Claro. No los dejan ni siquiera salir. Anteriormente los dejaban salir, ahora ni siquiera los dejan salir por cuestiones de privacidad. Entonces esos pobres médicos, si no se mejora Chávez, ¿quién sabe qué le irá a pasar? Mira, eso a mí me daría lástima, pero van a tener consecuencias. A lo mejor uno nunca sabe, pero en un régimen dictatorial uno no sabe qué consecuencias tendrá. Suerte que quedan médicos como tú, José Rafael, que estás aquí en Estados Unidos, que ejerces con gran éxito tu profesión y que además la desentas de esta noble manera, compartiendo la información médica de Chávez con nuestro público en todo el mundo. Muchas gracias, porque sé que corres riesgos al venir a este programa y lo aprecio de corazón. ¿Ah? Un aplauso para el doctor Marquina, por favor. Y para los que quieran seguirlo en Twitter, tu Twitter es... Marquina04. @Marquina04. ¿Ah? Si quieren estar enterados de los twitters del doctor Marquina sobre la salud de Chávez. @Marquina04. Gracias, muchas gracias, José Rafael. No, gracias. Hasta pronto. Gracias. Un aplauso para él. Gracias.